Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a este noticiero, a este informativo que le ofrece Canal 2 de Econocable para el municipio de Matamoros, en donde estamos transmitiendo en vivo y de manera simultánea Francisco y Madero a la par. Aquí transmitiendo en la Plaza Comercial del Sol, es Avenida Presidente Venustiano Carranza y Calle Niños Héroes, en el centro del municipio de Matamoros. Saludos a los habitantes de Francisco y Madero y de Viesca que están al pendiente también de esta información que se ha generado. Tendremos información de Francisco y Madero y bueno, pues también le daremos cuenta de información que tenemos preparada de cara a lo que será la presentación de Enrique Ponce, Eulalio López, El Soto Luco y Sergio Flores en las instalaciones del Coliseo Centenario en el Boulevard Raúl López, en el periférico Raúl López Sánchez de Torreón, Coahuila, un poquito más adelante. Un gusto y un placer que nos esté sintonizando y aquí le mostramos a través de mi compañero y productor de este informativo, Sergio Antonio Hernández Vega, lo que son algunas maneras de cómo usted interactuar con nosotros a través del Internet. Independientemente del teléfono que usted ya lo conoce y se le hace muy familiar, 182-3232, y a través del Facebook, esta red social muy asistida por los cibernautas, por jóvenes, adultos, amas de casa y bueno, pues también por el YouTube, que también es parte de, pues, de la rutina diaria de las personas que pues hace una bonita costumbre el de estar consultando las redes sociales, poner mensajes y bueno, pues también incluso conocer en cuanto a información que les requiere de alguna manera de primera mano. Bien, pues gracias a las personas que están al pendiente de este informativo hoy martes 14 de abril, un gusto y un placer que nos esté sintonizando a través de esta señal. Bien, pues vamos a iniciar con el santoral. Las personas que el día de hoy hay que felicitar, que fueron bautizados con el nombre de Dominica, Eustaquio, Froton, Tiburcio, Valeriano. Muchas felicidades para todas estas personas quienes en este día, bueno, pues están festejando su día de santo y bueno, pues muchas felicidades de antemano. También cumpleaños para María Cristina Vega Ibarra, mamá de Sergio Antonio Hernández Vega, nuestro productor, y quien es una persona que está muy entregado a la camiseta de Canal 2 de Econocable, una persona que constantemente, bueno, pues nos apoya allí en los controles, en la producción que le mostramos a través de este informativo, y la cámara de mi compañero Sergio también, que nos asiste también Sergio Antonio Hernández cuando este se requiere, una persona muy profesional, y bueno, con la cámara de Jesús Enrique Originales Rodríguez y de Juan Hernández Cisneros, que es nuestro instalador estrella, una persona muy profesional en este trabajo del sistema de Econocable, en cuanto a atender las redes de este sistema, pues para los suscriptores que nos benefician con ser parte de la familia de Econocable, pues aquí en Matamoros y bueno, en Francisco y Madero, donde también tenemos nuestros suscriptores. Bien, pues vamos a entrar de lleno si usted así lo decide y bueno, pues así lo consideramos también. Estuvimos en conocido restaurante de la ciudad de Torreón, Coahuila, ahí por la calle Feliciano Cobian y Amador Cárdenas, en donde, bueno, en este sitio se convocó a una rueda de prensa por parte de los directivos del Coliseo Centenario, Arturo Gilio Hamdan, Rafael Cortés Montalvo y quienes forman parte de la directiva y gerencia del Coliseo Centenario, para pues que nadie se quede afuera y bueno, pues participe de alguna manera en asistir a lo que será pues una baraja taurina de lo mejor. Enrique Ponce, Eulalio López, El Soto Luco y Sergio Flores. Vamos a esta nota. El próximo 9 de mayo el Coliseo Centenario de la ciudad de Torreón, sobre el periférico Raúl López Sánchez, se vestirá de gala con la presencia del exponente de la fiesta brava, Enrique Ponce, quien se hará acompañar por el matador de toros, Eulalio López El Soto Luco, uno de los exponentes de la fiesta taurina más importantes a nivel nacional e internacional, y Sergio Flores, quien se ha catalogado como el triunfador de la Plaza de Toros México, una de las plazas más importantes a nivel mundial, y quien ha hablado maravillas de sus presentaciones, el matador en retiro, Arturo Gilio Handan, y empresario del Coliseo Centenario. Así es que la invitación se hizo pública a través de esta rueda de prensa celebrada en conocido restaurante de la ciudad de Torreón. Anunciar lo que era la segunda corrida de este año en el Coliseo Centenario, con un gran cartel
y para mi gusto yo creo que es de los carteles más redondos y más completos que vamos a presentar en los últimos años, con una figura del torero denominada el maestro de maestros, Enrique Ponce, con una gran trayectoria y que en el cual, pues ustedes como prensa, amigos y taurinos, nos habían pedido que cuando venía Ponce. Un gran cartel internacional, porque así lo pudiéramos denominar, para el próximo 9 de mayo en el Coliseo Centenario. Pues platícanos un poquito acerca de esto. Bueno, pues un cartel para mi gusto de los mejores que vamos a haber traído a la comarca lagunera en muchos años, con una gran figura del toreo como es Enrique Ponce, denominado el maestro de maestros. Cumple 25 años de alternativa este año y está celebrando en diferentes partes de la República. Logramos hacer un pool con 5 plazas de la República Mexicana, entre ellas también Coliseo Mérida, para poderlo hacer venir un fin de semana y pues poderlo presentar en nuestras regiones, ¿no? Y bueno, pues con gran orgullo nos sentimos poderlo presentar. Esperemos que la gente responda, que no deje de verlo, porque es un gran acontecimiento de verdad. Completa el cartel pues una de nuestras máximas figuras del torero, que es Eloy López Otoluco, y Sergio Flores, un joven torero que se hizo en España, que toreó en Sevilla, que toreó en Madrid, y que actualmente en esta temporada indultó un toro de Chajay en la Plaza México. Entonces un gran cartel con una corrida de Arroyo Zarco, que también es de las ganaderías prestigiadas de este país. De alguna manera, bueno, los contactos que tú has tenido en la capital de la República Mexicana y en España, esto ha orillado a que tengamos novilleros, matadores de toros de primera calidad. Esto ha sido importante en la comarca lagunera, que hay gente conocedora, aficionada de hueso colorado a la fiesta brava. Así es, pues duré 14 años en mi profesión y siempre me ha gustado abrirme las puertas, tener amigos y hacer alianzas, ¿no? Y yo creo que eso ha sido parte fundamental para poder traer a las figuras del toreo aquí a Coliseo, y yo creo que pues era uno de los pocos que nos faltaban de traer. Posteriormente seguirá José Tomás, que eso está todavía un poquito más complicado, pero bueno, pues uno de los toreros que tanta gente me pedía, la misma prensa me decía, ¿cuándo viene Ponce? Y por X o manga no se había podido concretar, y afortunadamente hoy ya se pudo, y ojalá la gente nos acompañe este próximo 9 de mayo. ¿Algo más que se me esté escapando que quisieras externarle a la afición, a la fiesta brava, al redondel, sobre todo para que se acerquen al Coliseo Centenario, para no perder de vista estos tres ases de la baraja taurina? Bueno, pues nada, que ojalá nos puedan acompañar. Los precios, tenemos precios de verdad muy populares, desde 250 pesos, que es en el área de tendido. Vamos a hacer promoción de niños gratis, que ninguna plaza de toros hacen con este cartel es ese tipo de promociones, pero lo que queremos es seguir sembrando, que la gente de Torreón se interese otra vez por la fiesta brava, y creo que vamos por un buen camino. La última corrida ya tuvo una buena entrada, en las novilladas la gente se ha entusiasmado apoyando a los jóvenes locales, y esperemos verlos en esta corrida, que estoy seguro va a ser de gran éxito. Gracias, que haya suerte, Arturo. Al contrario, gracias. Fernando, bien. Gracias, Arturo. Bien, y bueno, pues le quiero recordar, tenemos de alguna manera que mostrarles algunas de las actuaciones que ha tenido en el redondel, en una de las plazas más importantes, como es la Plaza de Toros México, en la Plaza de las Ventas en Madrid, España, en donde este torero español Enrique Ponce ha dado mucho de qué hablar. Esta es una de las actuaciones que tuvo recientemente en la temporada 2014-2015. Este es un torero español que ingresa a los 10 años a la Escuela Taurina de Valencia, debutando en público un 10 de agosto de 1986 en la Plaza de Toros de Baeza, tras 101 novilladas, 111 orejas cortadas. Toma la alternativa Enrique Ponce, el español, un 16 de marzo de 1990 en la Plaza de Valencia, España, en manos de José Miguel Arroyo, Joselito, siendo testigo Miguel Báez, el Litri. Y confirma en Madrid Enrique Ponce, el ibérico, su alternativa un día 10 de octubre de 1990. Desde entonces ha liderado y bueno, pues ha puesto muy en alto la fiesta brava
En cuanto a los redondeles, también es el torero de más toros que ha indultado en la temporada 2006, triunfa en Sevilla y el viernes en la preferia, la que se considera algunos cronistas taurinos como la mejor faena de la feria de abril. Y bueno, pues fechas importantes, ha salido tres veces por la puerta grande en la Plaza de las Ventas, una de las plazas más importantes de España. En 1990, por mencionar, en 1996, en el 2012, distinciones como fue la medalla de oro al mérito de las bellas artes en el 2007, primer matador de toros en activo que consigue dicho galardón. Se dice fácil, pero es todo un trabajo que hay detrás de esto. Título de académico en la Real Academia de Ciencias, en Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, el primer torero académico de la historia, en pocas palabras. Y bueno, pues ahí vimos una de las actuaciones que tuvo Enrique Ponce, y bueno, pues él estará en el coso del Coliseo Centenario del Boulevard, en el periférico Raúl López Sánchez, con localidades o asistencias o boletos desde 250 pesos, como bien lo dijo el empresario taurino, director general del Coliseo Centenario y matador en retiro Arturo Gilio Hamdan. Así es que bueno, no se quede afuera y hay que asistir de antemano porque está garantizada el espectáculo para los conocedores, para la gente que disfruta intensamente de la fiesta brava, de los toriles, y bueno, pues también para sacarlo en hombros a Enrique Ponce, a Eulalio López, el Soto Luco y Sergio Flores, que bueno, pues estuvo de alguna manera en plazas españolas, pues alternando con haces de la baraja turística constantemente. Bien, en este mismo orden platicamos con Rafael Cortés, Bombita, así le conocemos, Rafael Cortés Montalvo, quien bueno, pues Rafa siempre ha estado muy adentrado en la fiesta taurina, y bueno, pues por ahí nos ha hablado de lo que es esta escuelita que poco a poco va forjando y formando a los futuros novilleros, a los futuros matadores de toros aquí en la comarca lagunera. Rafael Cortés Montalvo, quien está al frente de la escuela taurina, pues los futuros matadores de toros y novilleros, ¿cómo están trabajando al interior de esta escuelita, Rafa? Pues bien, muy contentos, con resultados muy positivos. Déjame decirte que dentro de la gama de alumnos que tenemos dentro de los novilleros, pues Gerardo Solís torió en Aguascalientes, en la Plaza San Marcos, con una buena actuación. También estuvo en Tampico, triunfó, pasó a la de triunfadores y también dejó un grato sabor de boca. Esto fue tres novedades en una semana. Y Jesús Sotomayor pues ha estado toreando mucho toreal el próximo domingo en Puebla. Luego le abrirá una corrida en San Buenaventura Pablo Hermoso de Mendoza el 18 y el 19 toreará en Tonalá, Jalisco. Estos dos novilleros pues son los que más actividad tienen, mientras que los demás, Abraham Marín, Arturo Gil y Raúl Domínguez, siguen pues con sus entrenamientos y en las visitas a las ganaderías para seguir preparándose. De alguna manera, Rafa, bueno, pues se siguen ellos fogueando, se siguen ellos alternando pues con haces de la baraja taurina, y esto les da pues una más capacidad y profesionalismo una vez que se enfrentan al toro. Así es, con grandes triunfos, muy buenos comentarios. Es una carrera muy larga, muy difícil, pero van con un paso muy sólido, van muy bien. Gerardo Solís estará en la temporada de novedades en la Plaza México, y atrás vienen una camada muy bonita de niños con esos sueños de querer ser toreros, en la que ven a los muchachos que están triunfando y ellos también quieren hacerlo. Tenemos ahí cuatro o cinco niños que muy pronto nos darán también grandes satisfacciones. Rafael Cortés Montalvo, ¿quién está al frente de esta escuela? ¿Quién es el que está dando los primeros conocimientos, las primeras orientaciones a los jóvenes interesados en formar parte de la fiesta brava? Bueno, la academia, pues tengo el honor de presidirla, todos bajo la dirección del matador Arturo Gilio, y está José Luis Orozco, ex novillero, juez de plaza, que también está muy activo ahí en la escuela, y un servidor, pues somos los que conformamos el equipo para darles a estos muchachos la instrucción taurina. Gracias. Canal 2, Torreón Líder. Gracias, Rafa. Wow.
Aquí en Guerrero han pasado momentos muy difíciles que han lastimado a nuestro país. La gente está decepcionada. Incluso se habla de cancelar las votaciones también. Pero eso con la democracia no puede suceder. Elegir a nuestros gobernantes por medio del voto es derecho de todos. Respetemos el derecho de los ciudadanos a participar. Di no a la violencia, di sí a la democracia y a las vías pacíficas para resolver nuestros conflictos. Conmigo y contigo, con quienes estamos decididos a mejorar nuestro entorno y sabemos que somos más fuertes de la mano del otro. Porque dos voces se escuchan más alto que una. Y cuando se van sumando son imposibles de ignorar. Necesitamos sumar lo mejor de cada uno de nosotros, porque el país que queremos solo será realidad con tu participación. La mía, la de todos. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Si queremos tener un México mejor, tenemos que empezar por votar por alguien que de verdad nos convenza, no por alguien que esté de moda, o alguien que es simpático, o porque es el candidato del partido más popular. Tenemos que investigar quién es, de dónde viene y qué nos está proponiendo, qué es lo que nos está ofreciendo para tener un México mejor. Enseguida, ya que le dimos el poder, empezar a ver qué es lo que está haciendo, si de verdad está cumpliendo su trabajo y si lo está cumpliendo como mexicanos. Yo me quiero asegurar de que estén cumpliendo. Es chamba de todos. Hola, soy Paola y estoy estudiando en la Universidad Politécnica de la Región Laguna. Cuando salga, podré conseguir un empleo cerca de casa y de mi familia. ¡Ey! Y en poco tiempo contaremos con modernas instalaciones. ¿Tú qué esperas? No te quedes sin estudiar. Es más que una palabra, es la suma de lo que hacemos cada uno de nosotros, de todos los que vivimos en este gran país. Es momento de actuar. Necesitamos sumarle a México nuestro talento y nuestra fuerza para lograr un mejor presente. Sumarse es construir, fortalecer, mirar adelante y saber que juntos haremos posible lo que nunca lograríamos solos. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Todos te necesitamos bien despierto, porque México somos todos y el país que queremos se construye con tu visión. Por eso, súmate y participa como observador electoral en las próximas elecciones de 2015. Ven y comprueba que todas las actividades del proceso electoral se realizan con transparencia y legalidad. Participa. Para mayor información, consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Thank you.
Bien, 3 de la tarde, 21 minutos, 25 grados centígrados. Le recordamos el número de teléfono para que lo tenga presente y, bueno, si lo considera conveniente, haga uso de él. 182-3232 y también como Canal 2 de Matamoros, Francisco y Madero y Viesca. También le damos cuenta de las diferentes redes sociales en el cual usted o usted, señorita, o usted, señora, usted puede hacer uso de él si lo considera pertinente. El Twitter o el Twitter, incluso el YouTube y el Facebook con el portal o la página con la que contamos. Canal 2, estamos haciendo historia en la sociedad. Síguenos en nuestras redes sociales, en la sociedad de Matamoros, Francisco y Madero y Viesca, y también como Canal 2 Matamoros y Francisco y Madero Coahuila a través de este portal. Gerardo Gallardo también es donde usted lo puede ubicar o encontrar, y ahí la información que ahí estamos constantemente subiendo a la red social Canal 2 de Matamoros, y bueno, pues a través del Twitter o el Twitter, y en línea Canal 2, usted también ahí ve el link o la liga en donde usted puede accesar, y si no es suscriptor de este sistema de Econocable, por encontrarse fuera de este municipio de Matamoros, Madero y Viesca, también nos puede usted ubicar a través de su teléfono celular, de su tablet, de su computadora de escritorio, de alguna manera usted se hace presente y conoce qué es lo que se está proyectando a través de este noticiero. Ahora vamos a traerles información de Francisco y Madero. Platicamos con Héctor Martínez García, que es el titular de los programas sociales en aquella población, y como es bien sabido, con motivo de la veda, con las elecciones que están en puerta del próximo 7 de junio y la campaña de cara al proceso para designar a los que serán los futuros legisladores del Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados, bueno, pues se interrumpen de alguna manera o se anticipan, como dijo Héctor Martínez García, los programas sociales. Él nos lo recuerda, nos los hace saber a través de esta nota informativa que recabamos recientemente con él. Martínez García, titular de los programas sociales aquí en el municipio de Madero. Bueno, de alguna manera, ahorita con la cuestión de las campañas, bueno, pues hoy se interrumpen algunos de los programas, pero bueno, ¿cuál es el estatus que se vive en la oficina? Sí, mira, por disposición del gobernador y de la Secretaría de Desarrollo Social, que dirige Rigo Fuentes, hay la instrucción de suspender los programas por el proceso electoral. Esto para no interferir en las decisiones del electorado, que no se vaya a malinterpretar que se está haciendo mal uso de los programas que tiene la Secretaría. Acabamos de terminar con el programa de Banco de Materiales, que lo suspendimos por la veda electoral. También se adelantó el programa alimentario para no tener que andar entregando ese apoyo tan indispensable en algunas familias en tiempos electorales. Exactamente. Y de alguna manera, ¿cuándo se restablece la actividad normal en programas sociales de Madero? Pasando el proceso, después del 7 de junio, que es que termina el proceso electoral, ahí vamos a implementar de nuevamente normal los programas, tanto Banco de Materiales, programa alimentario y todos los que puedan operarse dentro de la Secretaría. Exactamente. Y bueno, mientras tanto, bueno, pues ha dicho Rodrigo Fuentes Ávila, Secretario de Desarrollo Social en Coahuila, que bueno, el programa alimentario que se da a 92,000 personas o familias seguiría adelante, sobre todo para no interrumpir la alimentación que llegue para ellos. Sí, precisamente te comentaba, se adelantaron los meses de abril y mayo, que son los tiempos de campaña. Ya en junio, después del 7, comenzamos nuevamente normal. Exacto, y la Oficina de Desarrollo Social ahorita, aquí en Madero, más grande, programas sociales, ¿qué es lo que se abocarán a hacer en este momento? Estamos justificando todos los apoyos que se están dando. Tuvimos apoyos de impermeabilizantes, pinturas, lo de Banco de Materiales que te comentaba, donde manejamos cemento. Ahora vamos a estar en la etapa de justificación de todos esos apoyos para estar al 100% en la justificación de tanto el desarrollo prioritario como los programas normales de la propia Secretaría. Bien, ahí está. Bueno, pues Héctor Martínez García, él es el titular de los programas sociales que se detienen, se anticipan lo que fue los meses anteriores para no afectar de alguna manera pues las campañas políticas, y es así como el gobierno del estado y los 38 municipios se abstienen
de llevar a cabo los programas de obra, de inauguración de banderazos, de techumbres y de programas como bancos de materiales, alimentarios y demás, para no caer en alguna irregularidad. Y vaya que el Instituto Nacional Electoral está muy al pendiente de que esto no se lleve a cabo, o si se lleva a cabo, sancionar o poner en evidencia de alguna manera algún instituto político o partido político de los que están contendiendo con registro a nivel nacional, tratando de encontrar alguna anomalía. Y bueno, pues esperemos que esto no suceda por el bien de cada uno de estos que están contendiendo, y que el árbitro de alguna manera es antes el Instituto Federal Electoral, ahora el Instituto Nacional Electoral. Bueno, y platicamos con Eduardo Rosas Silos, quien es el titular del ICAI allá en Francisco y Madero, y que bueno, pues de alguna manera están muy al pendiente, porque pues de que todo esto se lleve con transparencia y que no haya ninguna irregularidad. Estuvimos ahí charlando con él y esta es la información. Nombre y tu cargo, si eres tan amable. Eduardo Rosas Silos, titular del ICAI aquí en el municipio. Bueno, ¿cómo están ustedes trabajando al interior del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información aquí en Madero? Bueno, ahorita estamos, lo que es el ingeniero David quiere que estemos transparentando todo lo que es cuestiones de municipio, administración, así como recursos. Estamos actualizando la página cada mes, que es como marca la ley, y pues cualquier ciudadano puede checar, está al alcance ya de cualquier persona, es cuestión ya de ellos de checarlo, de que está directorio, está lo que ganan cada funcionario, así como sus declaraciones patrimoniales, que ya lo habíamos comentado hace poco, los avances financieros que hay, la cuenta pública, pues básicamente está todo para transparentar ahí en la página, y pues cuestión de la ciudadanía que cheque, que investigue, que también participe junto con el gobierno para checar ahí las cuestiones que a los ciudadanos les interesan. ¿Tienen ustedes registrado incluso las visitas que se realicen, las peticiones, necesidades? Y bueno, pues a través de algún documento solicitan el acceso directo a la página del ICAI de Madero. Sí, de hecho, ya solicitudes se pueden hacer por medio de internet. Hay una página que se llama Info Coahuila, que lo pueden checar. Ahí pueden hacer solicitudes sin necesidad de venir aquí a Presidencia. Ya personas también que quieran hacer las físicas pueden venir también aquí al Departamento de Contraloría. Aquí está la unidad de transparencia. Aquí hacen su solicitud de cualquier información que necesiten, siempre y cuando sea pública. Y pues más que nada esa es la cuestión. Exactamente. Y bueno, de alguna manera es un ordenamiento del Estado, hacia los 38 municipios, el de que promuevan la transparencia, el manejo más claro de los recursos, de las obras, de todo lo que se realiza. Sí, así es. De hecho, ahorita también ya con la reforma que se hizo a la nueva ley, también nos pidieron que checáramos y que subiéramos a la página lo que es el padrón de los programas sociales, lo que son de 65 y más programas estatales, federales. Ahorita es lo que ya se acaba de subir, hace como 2-3 días que teníamos de límite. Ahorita está el padrón de cada uno de cada municipio, así como de los ejidos, de las personas que están beneficiando sobre un programa federal o estatal, así como las obras, adjudicaciones que hay también en el municipio. También todo eso se tiene que transparentar, y ahí está en la página para cualquier persona lo pueda checar. Gracias, Carlos Dosrando. Bien, y bueno, pues es momento de ir a conocer las condiciones climatológicas. El Servicio Meteorológico Nacional, a través de la Comisión Nacional del Agua, que es la instancia federal que a través de los previsores del tiempo, nos dan una información muy precisa, muy profesional, muy certera de cómo se encuentra el territorio mexicano y, bueno, pues los estados y regiones, temperaturas, que es lo que viene pues en general para la comarca lagunera, para nosotros. Al parecer lunes, martes, miércoles y jueves no habrá lluvias, y bueno, pues usted puede lavar su auto, lavar su vehículo con toda tranquilidad, porque bueno, pues hasta el viernes parece que vendrían algunas lluvias. Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional está usted informando sobre el más reciente de los frentes que está llegando a la frontera norte de la República Mexicana, que es este precisamente, el número 46. Este 46 que se sigue también alimentando de la humedad que viene del Pacífico, que ya tiene varios días de persistir esta condición. Bueno, pues aquí habrá aumento de nublados con precipitaciones que pueden llegar a ser moderadas a fuertes. La masa de aire frío que ha ocasionado este sistema, bueno, dará lugar también a un nuevo descenso de temperatura, a una intensificación
intensificación de los vientos a un nuevo descenso de temperatura para los estados del norte de nuestro país. La misma entrada de humedad hacia el occidente, el centro y el oriente, y me refiero a todo el oriente mexicano. Sigue también aquí los nublados, las precipitaciones que van de fuertes a muy fuertes y que vendrán en muchos casos acompañadas de actividad eléctrica y de granizo. Hacia los estados del centro, todos los estados del centro, también habrá algunos nublados por la tarde-noche con precipitaciones que van de moderadas a ocasionalmente fuertes, al igual que en la zona sureste de nuestro territorio. Alguna ligera moderada en el occidente, al igual que en la península de Yucatán, en forma muy, pero muy aislada. ¿Qué quiere decir? Precipitaciones en la mayor parte de la República, incluso algunas muy dispersas en lo que es la península de Baja California. En cuanto a lo que es las temperaturas, bueno, pues las temperaturas con estas condiciones tendrán que estar bajo la situación de termómetro, bueno, pues no tan elevado como usted puede apreciar en esta condición. 35 de máxima, 19 de mínima en Hermosillo, 31 en La Paz, allá en lo que es el norte, el extremo norte de la península, 22 grados. Algunas, mire usted, hacia Chihuahua, 23 de máxima, 23 de máxima Ciudad Juárez, pero con tendencia a ir descendiendo porque el sistema de aire frío tendrá que irse desplazando en esta dirección y va a cubrir estas regiones y, por lo tanto, las temperaturas pues también irán cayendo. Vea usted. El ambiente hasta este momento, pues mire, de cálido a caluroso en algunos puntos del noreste, del centro del país. El cielo, por supuesto, con bastante humedad en todo el territorio, un cielo medio nublado, con algunas precipitaciones que pueden llegar a ser hasta muy fuertes en esta zona. El occidente, de ligera a moderada la precipitación, las temperaturas, pues mire usted, que superan los 30 grados. Hacia el centro también hay nubosidad, precipitaciones por la tarde, temperaturas de cálidas a calurosas. Hacia el sur de la República Mexicana, bueno, hasta 33, 34 la máxima podríamos esperar en lo que es el bello puerto de Acapulco, 32, 33 en Iztapa, y no se diga en Chilpancingo, que puede llegar hasta los 34 grados. En Cuernavaca también el ambiente es caluroso, el cielo muy soleado, por la tarde un ligero incremento de nubosidad, pero fíjese, con ese ligero incremento de nubosidad pudiera acelerarse la misma nubosidad hacia el final de la tarde, primeras horas de la noche, ofreciéndonos algunos aguaceros en esta región. El sureste, de moderada a fuerte la precipitación, las temperaturas calurosas, tenemos bastante humedad en esta región, no tanta en la península de Yucatán, con ligera a moderada la precipitación y las temperaturas de cálidas a calurosas en estas dos regiones de la República Mexicana. Para la capital, la Ciudad de México, estos dos próximos días, que es martes, miércoles y jueves, quiero decir tres, el cielo soleado, muy soleado por la mañana, por la tarde con esta nubosidad, algunas precipitaciones, el termómetro de máxima 25, 26 y la mínima de 11 a 12 grados. La mañana sigue siendo fresca en la capital de la República Mexicana, pero el termómetro de máxima, créeme que hasta puede superar estos valores, pero ya viendo estos valores, la temperatura será cálida aquí en la Ciudad de México. Es lo más importante que le tenemos a ustedes del Servicio Meteorológico Nacional. Bien, pues ahí está la Comisión Nacional del Agua y que pues a través del Servicio Meteorológico Nacional le dan un panorama muy amplio, muy certero en cuanto a la información. Ya ve que pues días atrás se registraron las granizadas, no solamente en Torreón, Coahuila, por ahí en Parras de la Fuente, Coahuila, también bueno, pues subieron a la red social pues algunos amigos y contactos con prácticamente unas pelotas de golf, pues, las que estuvieron dejándose caer sobre los vehículos. Y en general el primer cuadro de Parras de la Fuente, Pueblo Mágico, y bueno, pues en Torreón, Coahuila también, bueno, vaya que si nos las vimos difíciles, evitando que los vehículos fueran a verse afectados en los cristales y en su carrocería, y si no está usted asegurado, bueno, pues el vehículo se le daña en su carrocería, y esto es con motivo de las lluvias que se registraron y que previamente los informadores del Servicio Meteorológico Nacional le dieron cuenta, y que bueno, pues como le mencionaba ahí, se prevé, bueno, pues que todavía queden algunos frentes fríos que lleguen con menor intensidad al territorio nacional, pero bueno, pues siempre las lluvias como hacen falta en el área rural, pero en el área rural como afectan grandemente las inundaciones de calles y avenidas y la carpeta asfáltica, que es la más adolecida. Y vaya que, bueno, pues hemos hecho recorridos ahí por la avenida 5 de Mayo, ahora que estuvimos también en Las Vegas de Marrufo, ahí por la calle Libertad y Fierro,
que bueno, pues necesita pues una manita de gato, una recarpeteada o una pavimentación. Ahorita en este momento no se puede hacer nada hasta que termine el proceso de la campaña o la, para poder actuar por parte de las autoridades, pero bueno, pues esto nos lo han hecho saber y nosotros se lo ventilamos a nivel regional, en donde llegamos con la imagen de Matamoros, Francisco y Madero y Viesca, pues a través de este informativo que le presentamos. Así es que bueno, pues las lluvias momentáneamente están detenidas para lo que es lunes, martes, miércoles y jueves, pero bueno, pues para allá, para el viernes, pues hay que estar al pendiente de las tolvaneras o de las lluvias laguneras, y bueno, pues las lluvias que también a lo mejor vendrán para viernes, sábado y domingo. Así es que mucho cuidado. Bien, pues vamos a una nueva pausa comercial y ya venimos con más información. Gracias por su preferencia. Por tu salud, haz ejercicio. Participa con tus papás en la tercera edición de la carrera Actívate Coahuila Infantil y sé un superhéroe. Regístrate en las oficinas del DIF Coahuila, DIF Torreón, Instituto Municipal del Deporte, Paseo Colón y Bosque Venustiano Carranza. La carrera será el 25 de abril. Gobierno de Coahuila. Para luchar contra el cáncer hay que prevenirlo. Ámate, cuídate, explórate. Soy Ena y vencí el cáncer de mama. Tú puedes ser víctima o sobreviviente de cáncer como yo. Tu vida está en tus manos. 2015, año de la lucha contra el cáncer. Gobierno de Coahuila. Para prevenir el cáncer de piel, evita la exposición excesiva al sol. Usa gorras y lentes de sol con filtro, además de camisa con manga larga. Utiliza bloqueador solar con factor de protección 50. Entre más claro sea el tono de tu piel, más factor de protección debes usar. Tu vida está en tus manos. 2015, año de la lucha contra el cáncer. Gobierno de Coahuila. Vivo leyendo. Feria Internacional del Libro 2015. Del 22 al 31 de mayo en la Ciudad Universitaria de la UADC en Arteaga. Visita la página www.filacoahuila.com para ver información destacada de cada evento. País invitado, Uruguay. Estado invitado, Puebla. Gobierno de Coahuila. Harías cualquier cosa por tus hijos. Darías todo por salvar su vida. Entonces, ¿por qué les das comida chatarra? Los alimentos a base de harina y las bebidas azucaradas les pueden ocasionar diabetes y poner en riesgo su vida. Piénsalo, estás a tiempo todavía. Mídete, nútrete y actívate. Gobierno de Coahuila. ¿Cómo se elige a los funcionarios de casilla para las elecciones? ¡El sorteo! Es un proceso transparente en el que se sortea el mes de nacimiento y la primera letra del apellido paterno de los ciudadanos inscritos en la lista nominal.
El sorteo brinda la certeza de que quienes reciben, cuentan y registran los votos son mexicanos como tú que quieren lo mejor para todos. Por eso, elegirlos mediante un sorteo hace que todos salgamos ganando. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral, INE. Siento emoción. Siento que mi decisión vale. Siento que es bueno para mi familia. Siento que necesito informarme para conocer quién me va a representar. Siento que puedo participar en cosas importantes. Cuando votas, se siente. Infórmate acerca de las propuestas de los candidatos para que puedas elegir a quien mejor te represente. Y suma tu voto en las próximas elecciones. Instituto Nacional Electoral. INE. Estamos llegando a las 3 de la tarde, 42 minutos, 25 grados centígrados de temperatura aquí en Matamoros. Teléfono en el estudio 182-3232. Siga en contacto con nosotros. Gracias por sus comentarios que nos hacen llegar a través de la red social del Facebook. También por ahí nos piden algunas peticiones sobre la falta de algún servicio en su sector habitacional. Con todo gusto le daremos cuenta. Y bueno, pues Canal 2 haciendo historia, como usted ya se ha familiarizado con este. Y bueno, pues también Canal 2 de Matamoros, Francisco y Madero, Coahuila, en donde llega esta señal. Y bueno, pues saludos para sus habitantes, quienes también están al pendiente de este informativo. Gerardo Gallardo también le ofrece pues su página del YouTube, en donde usted puede también accesar y dejar ahí comentarios, peticiones o consultar más bien lo que se sube a través de esta red social de información y de programas variados. Y bueno, pues el link o la liga en línea, Canal 2 a su entera disposición para cualquier manera de cómo ubicarnos este noticiero y los programas que también se le ofrecen por parte de este canal de televisión, de esta empresa de Canal 2 de Conocable Matamoros. Bien, y bueno, pues estuvimos en la Junta Municipal de Reclutamiento de Francisco y Madero y bueno, pues se están recibiendo todo lo que son la papelería, que es parte del Servicio Militar Nacional, que es obligatorio y que bueno, pues es un documento oficial que ya se están solicitando para los empleos, para los trabajos, además de la credencial de elector, también la cartilla es muy necesaria y bueno, pues hay que cumplir también con este ordenamiento. Carlos, ¿sí es tan amable? Madreno García Flores, soy el segundo de bordo aquí de la Junta Municipal de Reclutamiento. Bueno, ahora, ¿en qué clase de servicio militar están ustedes trabajando? Estamos registrando a los jóvenes de la clase 1997. Anticipados no, remisos sí. Exacto, ¿y cómo va pues hasta el momento el registro? Llevamos aparentemente ahorita alrededor del 40% en relación a los del año anterior. Tenemos un registro de alrededor de 210 muchachos. Exactamente, y bueno, pues se han acudido con toda la papelería que se solicita, sobre todo para cumplir con este ordenamiento. Sí, es que primero vienen a pedir la información de los requisitos. Esta se les brinda y se les da unos papeles que deben de cumplir. Luego ya cuando se presentan se les revisa. Si son personas nacidas en otro municipio, se les pide nada más que nos traigan una constancia donde no han tramitado su cartilla del servicio militar en los otros municipios, y así procedemos hacia adelante. Exactamente, es de alguna manera pues cumplir con pues un requisito para poder contar con este documento que es oficial, sobre todo cuando se solicita para algún trabajo. A la gran mayoría les decimos que es necesario que vengan a tramitar su cartilla en el momento oportuno, que es cuando ellos tienen la clase, en este caso es la 97, porque se los van a exigir en cualquier trabajo que quieran desempeñar, independientemente de que son papeles muy importantes para su vida diaria. ¿Cuándo termina este proceso de esta clase 97? Es para el 15 de octubre, se termina la entrega de cartillas,
y de ahí procede en el mes de diciembre a la entrega de las que trajeron a liberar. Posteriormente también se les dice si va a haber sorteo, nos lo van a comunicar para nosotros hacérselo saber en el mes de octubre. Y en caso de que esto no sea así, también pedirles que traigan su cartilla a liberar en el mes de enero, los que la tramitaron en este año. Y hay que recordar que, bueno, pues las oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento en Francisco y Madero estaban a la entrada del acceso al edificio municipal y ahora están en la parte de... Es que hubo, esto se dio a un reacomodo entre todas las dependencias, aquí interiormente, al interior. Y de todas maneras nosotros seguimos captándolos porque es tan importante este documento que ahora nos han venido a buscar, aunque estemos acá en el rincón. Estamos de todas maneras atendiéndolos a todos y creo que vamos bien. Mire, le quiero recordar que el próximo sábado aquí en este estudio de televisión y en el horario de 11 a 12 del mediodía, como es habitual y que usted ya conoce la programación que le ofrece Canal 2 de Econocable para los fines de semana, el profesor Humberto Báez Martínez, bueno, pues tendrá ya aquí en este estudio de televisión a la candidata de, por la coalición o alianza entre Partido Acción Nacional, Blanca Epen Canales y el Partido Primero Coahuila. Se sentaron Bernardo González, dirigente estatal del Blanquiazul en Coahuila, y el profesor Jesús Contreras Pacheco, bueno, pues para hacer una alianza y, bueno, pues proponer a Blanca Epen Canales como aspirante al quinto distrito por una diputación federal correspondiente al lado oriente, suroriente de Torreón, Coahuila, Matamoros, Viesca y el Pueblo Mágico, Parras de la Fuente, Coahuila, y bueno, pues también Olimpia Marín, que irá como suplente. Así es que el profe Humberto Báez, bueno, la tendrá el próximo sábado de 11 a 12. Aquí trataremos también de tenerla en este espacio de noticias para que venga y nos platique de las propuestas legislativas de llegar a ocupar un curul en el Congreso de la Unión. Mire, bueno, platicamos ahí en Francisco y Madero con el secretario general de la Confederación Nacional Campesina, el ingeniero José Álvarez, y bueno, pues como siempre, el sector social, a veces de los más vulnerables, de los más desprotegidos, siempre buscan un ingreso importante para las familias de quienes dependen del campo, de los cultivos como es la fibra blanca, el algodón, y bueno, pues también el sorgo, el trigo y algunos otros productos propios de la región. Secretario General de la CNC aquí en Francisco y Madero. Bueno, pues con motivo de las lluvias, bueno, pues este viene a ayudar grandemente a las parcelas sembradas del sector social del campo. Sí, gracias. Sí, bueno, las lluvias que hemos tenido ahora en estos días pasados no han causado daños. Se registró granizadas acá en el rumbo de Torreón. Por esa parte no ha afectado realmente el cultivo, no ha sido grave daños, y las lluvias sí nos han ayudado, pues esperamos que este año sea lluvioso. Exactamente, ¿qué es lo que se está sembrando en los alrededores a la cabecera municipal, ingeniero Álvarez? Aquí lo básico es algodón y sorgo forrajero, es la mayor cantidad que hay, un poquito de perennes, que es nogal, eso es muy poquito. Maíz también poco, pero lo fuerte es el algodón y el sorgo. Exacto, siguen las gestiones ante el gobierno federal para buscar un precio estable para la fibra blanca. Sí, bueno, en la visita reciente que hizo el secretario de Desarrollo Rural, el ingeniero Noé Garza, ahí en lo personal yo le propuse públicamente el hecho de cada año se otorga un apoyo que le llaman el paquete tecnológico, es una cantidad para fertilizante, para semilla. Lo que pedimos ahora es que esa cantidad se utilice en la compra de las coberturas, es decir, el productor algodonero, si no está cubierto con ese seguro, está propenso a la variación del precio siempre bajo. En cambio, si se compra la cobertura a un precio base, aunque esté bajo el precio, el gobierno te da la cantidad o la diferencia, pues ya le recuperas, ya le ganas algo, ¿no? Entonces lo básico es que estemos cubiertos, antes que otra cosa, cubiertos sobre el precio. Exacto. Y en cuanto al sorgo forrajero, ¿cuál es el estado? El sorgo forrajero es distinto porque ahí es más complicado porque es un trato entre particulares. Es complicado que el comprador, el ganadero lechero, se comprometa bajo un contrato a respetar un precio, porque ellos son los que fijan el precio
y casi siempre lo dejan a la baja. Entonces, es un poco difícil. Nosotros tenemos la idea, nació ahí en la CNC, de para el próximo año proponer realizar un buen censo y invitar a los compañeros que están ahorita en la cuestión de lo del forraje a que sembremos frijol. Que esa cantidad de superficie que se siembra con sorgo forrajero, que va a dar a las vacas, la sembramos de frijol, buscando un buen precio para que el productor gane. Y ahí, con esa cuestión, seguramente el precio del forraje tenderá a subir, a que se pague un buen precio. Entonces, todo es cuestión de forzar un poquito los mercados, ¿no? Pero la verdad es proponerles que para el año que entra podamos meter frijol. ¿Cuántas personas dependen, ingeniero José Álvarez, del sorgo forrajero aquí en Madero? Bueno, de productores estamos hablando alrededor de unos 2.000 productores aproximadamente. ¿En cuanto a la fibra blanca, el algodón? Anda por el lado de los 1.000 y tantos también, más o menos, por ahí anda. Ahora, también vale la pena comentarles de que en pláticas que tuvimos en México con el secretario de Agricultura, proponiéndole la cuestión del pago de Procampo, o Proagro que se llama ahora, porque se había estado dejándose de pagar el Proagro completo, se pagaba medias, por cuestiones de que no se sembraba la superficie total. Ahora no, ahora para este año parece que ya viene el pago completo. Los que estaban fuera van a poder entrar, y los que siembran una parcela que no es la suya, pero que siembran, también van a poder accesar a ese recurso. Mire, y aquí en el municipio de Matamoros hoy estuvimos con Sabino Bueno. Él durante muchos años, su padre y su abuelo se dedicaron a lo que fue la reparación de calzado, de botas, de bolsas, de cuero, de piel, y es una persona pues que ha crecido mucho en cuanto a pues esta actividad. Es importante que usted vaya conociendo a quienes formen parte de la sociedad de Matamoros. Hoy platicamos con él muchos años en un modesto establecimiento aquí en el mercado Miguel Hidalgo y Costilla. Y bueno, pues antes la gente decía, pues bueno, pues desecho el calzado, las botas, y bueno, pues lo tiro a la basura, pero ahora se preocupan también en llevarlos a reparar, arreglarlos. Hoy tuvimos ahí con Sabino, una de las familias, bueno, de aquí de Matamoros, de mucho arraigo, muy conocidas aquí en esta población, y mire pues la labor que es importante que realiza en favor de la sociedad, y que hay gente que tiene ingresos, que tiene dinero para poder comprar pues zapatos nuevos, pero hay gente que también ahí arregla sus zapatos y son muy buen estado, los deja en muy buen estado, pues lo que son las suelas, e incluso también los hace de una manera muy profesional. El mercado Miguel Hidalgo y Costilla, aquí del municipio de Matamoros, con el propietario de un establecimiento dedicado a la reparación de calzado. ¿Tu nombre, si eres tan amable? Sabino Bueno Rodríguez, a sus órdenes. Sabino Bueno Rodríguez. Bueno, todavía los habitantes de Matamoros y de otros municipios, de los ejidos circunvecinos, siguen buscando al reparador de calzado, el reparador de suelas y de tacones. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, el calzado que sale de la fábrica o de cualquier negocio que venden tenis o X calzado, viene nada más pegado. Entonces, tienen que recurrir al zapatero para que se los cosa. ¿Tienen bien reforzado el calzado que se vende en las zapaterías de alguna manera? No, nomás viene pegado. Y entonces hay que reforzarlo, hay que coserlo. Y ha cocido, ya lo pueden lavar, lo pueden hacer lo que quieran y ya no hay problema, pero hay que coserlo. Exacto. El habitante de aquí de Matamoros, amas de casa, los adultos, los jovencitos, ¿cuál es lo que más te traen aquí a arreglar, sobre todo a este establecimiento que tienes aquí en el mercado? Pues casi por lo regular son tenis y los shoes, porque pues casi todos los niños hacen deporte, entonces traen a arreglar su shoes, que les pongan la suela nueva. Estoy observando que tienes una gran cantidad de botas, bota vaquera que se usa mucho aquí en Matamoros y en los ejidos, y también de alguna manera, también las traen para repararlos. Sí, lo que pasa es que a veces, por ejemplo, esta era suela de baqueta, traía su suela de baqueta, entonces
como hay unos pisos que son muy resbalosos, la gente al caminar se patina. Entonces hay que ponerle esta suelita, se llama suela antiderrapante. Ya con esta suelita ya no hay problema. En cualquier piso con esta se agarra. Hay algunos que les gusta más el tacón recortado y hay algunos que les gusta un poco más alto. Sí, mire, lo que pasa es que, por ejemplo, hay gentes que tienen avanzada edad. Entonces, ya en la avanzada edad ya no pueden usar el tacón. Entonces me dice, oiga señor, ¿me puede hacer el tacón más chico, recortarlo? No, le digo, sí. Es que ya mi cintura ya no me deja lo que es la edad. No, le digo, está bien. Ya se lo recorta uno y dice, no, ya ahora sí ya me siento a gusto. Exacto. ¿Cuánto se cobra por decir arreglar una bota, un par de botas que son tradicionales aquí en el municipio de Matamoros, entre los campiranos, entre la gente del sector social del campo? Pues hay ciertos precios. Por ejemplo, la costura de este tenis se cobra 50, 60 pesos. Y estas suelitas se cobran 80, hasta 50, sí. Depende, hay veces que se le da un precio porque hay muchas amistades. Y así, cuando uno conoce a uno, pues ya se le da un precio un poquito más alto. ¿Consideras que son poca la gente que compra zapatos nuevos, botas o tenis, pero todavía dicen, bueno, pues todavía me pueden servir unos meses más una buena bota, unos tenis o incluso también unos zapatos de vestir? No, lo que pasa es que aquí desde que surgió la tienda esa de la zapatería esta nueva que está aquí enfrente, se me olvida como el nombre, esa zapatería cuando llegó aquí se acabó la reparación casi. O sea, te bajaron de las atenciones. Ajá. Porque como les dan crédito, sacaban hasta de a 10 pares y a pagarlos a 2, 3 meses. Entonces, hay gente todavía que viene y solicita estos servicios, afortunadamente, bien para ti y para algunos otros que están aquí instalados. No, sí, lo que pasa es que si hay gente que anda cómodo con su calzado viejito, entonces lo traen a renovarlo y es del modo que tenemos un poquito de trabajo. ¿Hace cuánto tiempo tienes aquí laborando? Pues yo empecé aquí desde los 6 años. Desde los 6 años, ahorita ya tengo 53 años. ¿Antes se hicieron este mismo trabajo tu padre o tu abuelo? Sí, era mi abuelo y luego mi padre y ahora estamos nosotros. ¿Los nombres de ellos quiénes? Sí, permite. Muy bien, bien, y con esto damos por terminado la emisión correspondiente este martes 14 de abril en cuanto a nuestra labor informativa. Que tenga la mejor de las tardes, muy buenas tardes, muy buen provecho, cuídese mucho y mañana de 3 a 4 tiene una cita con nosotros, con este servidor Fernando Díaz de León, la gerencia general del ingeniero Gerardo Gallardo Bernal y la producción a cargo de Sergio Antonio Hernández Vega. Que tenga buenas tardes, buen provecho y hasta el día de mañana. Wow.